salida de mi Florida, qué bueno que ya va a ser mi fiesta de cumpleaños. Luego, como tu papá no está, vamos a organizar tu fiesta aquí en el restaurante. Y puedo invitar a Chavo el 8 y a la Silvina. ¿De veras los quieres invitar? Qué buen gesto. Sí, pero que traigan regalo. No, ñoño, pero sería más bonito que los quieras invitar porque quieras convivir con ellos. Pero lo que más me interesa son los regalos. Si no traen, me da mucho coraje. Estos niños no entienden. Está bien, ve a invitarlos. Lina, ¿quieres ir a mi fiesta de cumpleaños? ¿De veras me vas a invitar? Sí, es ahorita en el restaurante de Doña Florina en la tarde. Espérame, pues déjale, pido dinero a mi papi. Pero apúrate. Papi, me das dinero. Te regala el ñoño. Qué padre, me dio 50 pesos. Ah, no, qué bueno, señor, que me compres un buen regalo. Qué cosa. Bueno, voy a ir a ver cómo se vienen los preparativos para mi fiesta. Está bien. Tú mientras compra mi regalo. ¿Qué haces, Chilindrina? Es que mi papi me dio 10 pesos para el regalo de ñoño. ¿A ti no te invitó a su fiesta? No, a mí no me invitó. A lo mejor se le olvidó. ¿O no te quiere invitar? ¿Tú crees? Se me hace que sí, porque tú siempre le andas pegando. Ay, pero sí hace mucho que no le pego. Ay, sí, ¿cuánto? Ayer te vi pegándole. Ay, pero esa vez ni se valió, ni siquiera le pegué en la panzota de marrano chiquillo. Ya ves cómo es peleonero, chao. Chilindrina. Mira mi regalo. ¿Qué tiene? Acabo yo tengo 5 pesos. ¿5 pesos? A mí me dijiste que 10. Es que me equivoqué. Ah, pero el mío está más bonito. No es cierto. Sí, cierto. No es cierto. Sí, cierto. Ay, pues, niña tonta, tú siempre quieres ganar. Sí, tú me tienes envidia. Es cierto, y quítate porque me voy por un regalo. Pues, Chavito, ¿y tu regalo? No, yo no voy a ir. ¿Por qué? No, pues no me invitaron y lo que me fue es que ahora no se chance. Ah, chao, tú siempre piensas en la comida. No, también pienso en la cena y en el almuerzo. Ah, bueno, ya me voy con mi tía, si ya terminó el pastel. ¿Qué quieres, chavo? Yo no les veo una fiesta. ¿Yo he ido a muchas? Fíjate, mi conocido, no me comí un chambichito así. Uy, yo me como hasta 5 o 6. Míralo. Fíjate que cuando fui a esa fiesta, no me comí así un poquito chocolate. Yo me tomo hasta 5 o 6 vasos. ¿También los vasos? No seas tonta, nomás de chocolate. Fíjate que cuando fui a esa fiesta, nomás me comí una rebanadita así de pastel. Uy, yo me había terminado hasta el pastel entero. Sí, se ve. Fíjate que esa vez, de esa fiesta, al niño se le había olvidado invitarme. ¿Qué niño tan tonto? O a lo mejor no te quiso invitar, tú siempre te cagas la comida. Pero al revés. ¿Y a ti no te ha pasado eso? Que me acabe solo la comida, a veces. No, que no te inviten a la fiesta. Ah, no, nunca, siempre me invitan. ¿Qué te pasa, chavo? ¿Qué te importa? Come torta. Porque ni la quería ya. Chavo, ñoño, que ya empiece la fiesta. Deja que lleguen los demás invitados. Ay, sí, ¿cuáles demás? Si tus fiestas son bien aburridas. Ñoño, aquí está tu regalo. Ay, gracias, porque
siempre tan cumplida y tan linda. ¿Y el tuyo, Chilindrina? Aquí está. Ah, esta paleta. Es que mi papi no tenía dinero. ¿Y para esta? Aquí está para mí. ¿Tan lista? Chilindrina, ¿me hace su paleta? Tiene orne él. Claro que no quería. ¿Por qué no te iba a dar? Todavía tengo mi valero. Pues no se come. Pero sí se juega. Está muy rica la paleta. Vámonos a la fiesta, niña. Vamos. ¿Ya no vas a mi fiesta? No, yo no tengo regalo. ¿Ah, sí? ¿Qué le haces sin regalo? Es el caldo, interesa que vaya. ¿De veras? Sí, para presumir todos los regalos que me dieron. Ándale, vamos. Vente, chavito, vamos. Va a haber sándwich. Y que íbamos, y que jugábamos, y que comimos sándwich. ¡Sas! Sí, vamos, vamos. Qué bonita adornó, ¿verdad? Sí, así adorna mi tía Florinda. Sí, la pongo a la fiesta. Vamos a jugar. Tenía que ser la chusma, siempre pensando en la comida. Cállate, niña torta. Primero vamos a comer. Me voy a callar. No, ustedes están vamos... bien aburridos. Vamos a comer. No, vamos a jugar primero. Sí, 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 a comer. No. No. A jugar primero. Sí, 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 a jugar. No. Que sí, es mi fiesta y aquí hace lo que yo quiera. Y yo quiero jugar primero. No, no, vamos a comer. A jugar. A comer. Vamos a comer. ¡Silencio! ¿Qué dijiste, chavo? ¿Qué se lo hiciste, por Dios? ¡Ay, los Andes! ¿Dónde, dónde? Mira, tenías que ser tú. Tenía que ser el chavo del 5. Ahí deja, yo recojo. Siente que voy por mal. No, no, aquí es. Ya, si te extrañas. Oigan, niños, sería padre que en el próximo cumpleaños organizáramos una excursión. Sí, estaría bien, ñoño, que fuéramos porque nos subiríamos a los juegos mecánicos. No. Ay, ¿cómo serás tonta las excursiones? ¿Pero jugaríamos a la cuerda? Pues todavía a la cuerda. Voy por el pastel. Pero no, a mí no me gustan casi las excursiones. ¿Pero por qué, ñoño? Porque, no porque han de ser muy aburridas. No, no son tan aburridas. Y estaría bien que fuéramos. No, pero es que no me convence. Sí, ñoño, vamos. Ándale, no, vamos. Mejor organizamos otra cosa. No, sí, no. Vamos para llevarme a mis terapinas. ¿Sabes? No, no, tu muñeca no la llevo. ¿Y qué tiene? Está re fea tu terapina. Pero que ya se mira, no, bonita mi terapina. Está re fea, mira tú. Mira, mira, se parece a ti, tiene ya. Ay, pues. ¿Ya qué? Ya te caché, chavo. Ay, ya me caché hasta tu que fuera pelota. Ay, si no te vas a hacer mensaje, vi que te está robando todos mis sangres. No es cierto. Ay, ñoño, déjalo, no seas envidioso. Ay, sí, pues lo quiere comer él solo, es para todos, no más para él. Pues sí, pero tú ya estás bien panzón. Acúsalo con tu papá, ñoño. Cállate, niña. Sí, acúsalo. No es cierto, ay, es cierto, mira, también. No es cierto, no es cierto. No es cierto. ¿Qué dijiste, chavo? Se me chispoteó. Siempre dice lo mismo. ¿No es cierto, niño? Sí. ¿Te sabes el cuento de Pedrito? No. ¿Qué te vas a saber? Les voy a contar el cuento de Pedrito, niño. Y esto es para todos, para que no les pase lo que al niño. Él siempre contaba mentiras y cuando dijo la verdad que pasó, pues nadie le creyó. ¿Cómo le iban a creer? Eso es para que ustedes no cuenten mentiras. ¡Ya! ¡Mi pastel! Ay, niño, tu, aquí está tu chavo. ¡Qué rico! Vamos a repartirlo porque no queda de uno. Este que queda para mí. No, tú ya comiste ahorita, yo no, para...